Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Foujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos. Serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente aquí su servidor One for All, All for One. Teorías. Buenos días, tardes o noches. Espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como Héroes de Dark Skies o su traducción al español Héroe de los cielos oscuros. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Moses Aru Reborn, 2000, quien es el autor de este, sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 52. El sabor de la derrota. Previamente. Han pasado 5 minutos desde la señal y todavía están peleando pensé que se habrían encargado de esto, les preguntó Kurohiri ya que el plan había sido claro de su parte. No debía participar en combate, pero viendo que solo había tres estudiantes y los dos objetivos de captura estaban presentes, no estaba tan mal. No importa, es hora de irse, les dijo mientras abría portales a su alrededor, permitiendo que la liga se retirara. Gracias, Kurohiri, me divertí mucho esta noche. Toga aplaudió mientras caminaba. Hasta luego, perdedor. Adiós, amigos. Tuice saludó a los estudiantes y les señaló con el dedo meñique antes de sumergirse literalmente. Me divertí un poco, Bakugo. Tal vez la próxima vez me haga sudar, le dijo Lizard mientras miraba hacia un lado mientras el Nomu recogía a los dos cautivos y se movía hacia uno de los portales. Maldita sea, vuelve aquí, maldita perra lagarto. Bakugo gritó mientras intentaba correr hacia ella, pero Shoji lo detuvo mientras señalaba hacia las puertas envolventes. Bakugo, espera. El recordatorio sin palabras de Shoji fue claro, ya que no podían moverse sin un plan claro, ya que Kurogiri podría capturarlos fácilmente o enviarlos a quién sabe dónde. Espera, no podemos irnos sin el mocoso de Endeavor. Él es uno de los objetivos, señaló Davi ya que solo habían tenido dos de los tres objetivos. Oh, él. No tendrías que preocuparte por eso. Sus palabras tomaron a los tres con la guardia baja. Estaban tan orgullosos de sí mismos por robarme los bolsillos que les permití un momento de alegría. Permítanme impartirles una pequeña lección a ustedes, estudiantes héroes, si son simples inquilinos de la magia. Si estoy haciendo alarde de algo brillante, es porque hay algo más que no quiero ver. Les dijo mientras alcanzaba su máscara, quitándosela y revelando que en su boca sostenía una cánica muy parecida a las demás, pero sabían que esa era la que querían. Para demostrar su punto, lanzó su peculiaridad sobre los que Shoji había logrado tomar, revelando que todo era material inútil, desde ramas hasta algo de hielo de Todoroki. La mala dirección siempre da un buen final. Perdónenme que este es el final, se burló el señor Compress mientras hacía una reverencia. En este punto, todos los portales, excepto el que David y el señor Compres, iban a usar. Se habían ido, permitiéndoles un pequeño tiro para intentar agarrarlo mientras Bakugo se lanzaba hacia adelante mientras una sombra oscura estaba cerca detrás. Como el infierno. Bakugo gritó mientras se lanzaba lo más rápido que podía hacia él. Un último chico antes de que caiga el telón. Sin embargo, cuando se levantó de su arco para irse, una piedra golpeó su rostro, rompiendo su máscara y haciéndole escupir la cánica en doloroso shock. Los tres estudiantes miraron hacia el lado de donde venía la roca para ver a una de las chicas del 1B, ensangrentada y magullada apoyada en un árbol. Pero sus ojos grises de aspecto cansado estaban decididos mientras disparaba más piedras hacia los dos villanos mientras sostenía su brazo izquierdo contra su pecho. Yanagi. Tokoyami fue el único que la reconoció, pero Bakugo no le prestó atención ya que todo lo que vio fue una oportunidad y la iba a aprovechar. No pienses, solo agárralo gritó mientras corría hacia ella, Davi también alcanzó la cánica pero Bakugo lo empujó hacia atrás con una explosión en la cara. Vete a la mierda, mosaico. Bakugo gritó pero con ambas manos ocupadas, tomó la decisión en una fracción de segundo de patear la cánica, hacia la chica con aspecto de fantasma que no sabía qué hacer más que atraparla. Maldita sea. Davi maldijo al ver que habían perdido uno pero aún necesitaban retroceder. Ella arruinó mi final. El señor Compres se quejó mientras atravesaba el portal. Olvídalo, dos de tres son, le dijo Davi mientras se iba, se volvió para mirar a los estudiantes mientras Compres liberaba su peculiaridad, lo que provocó que Todoroki muy sorprendido cayera de las manos de Yanagi al suelo. Disfruten la pulgada que acaban de ganar, héroes, les dijo mientras caminaba, el portal se cerró detrás de él, pero no antes de decirle una última cosa. Acabamos de ganar una milla. Y ahora. Cuando el portal se cerró y los villanos escaparon, los estudiantes no pudieron evitar quedarse allí, con sus mentes incapaces de aceptar la realidad. Sin embargo, poco a poco salieron de su depresión mientras miraban a su alrededor, y no vieron nada más que el bosque a su alrededor en llamas, el humo ondeando en el aire debido a los numerosos incendios ardiendo. Todoroki se sintió como un fracaso, ya que fue capturado por ese villano enmascarado antes de que se diera cuenta. Shoji apenas podía moverse cuando las puñaladas y quemaduras comenzaron a afectarlo, dejando a Tokoyami para ayudarlo a mantenerse despierto. Bakugo, estaba en silencio, como si todo a su alrededor se hubiera desvanecido, sus ojos se enfocaron en la nada mientras su mente repetía la pelea anterior, como estuvo tan cerca de salvar a Deku y a la loca dama de los gatos pero fue frustrado por esa perra lagarto que no lo hizo. Ni siquiera lo tratamos como una amenaza. Cuando sus ojos recuperaron el brillo, la vista de un bosque en llamas lo recibió mientras gritaba hacia el cielo con frustración y pérdida. Dios maldito. Esto sirvió como un día sombrío para todos ellos, rematado por la vista que encontraron Uraraka y Asui una vez que alcanzaron a los chicos. Verlos llorando mientras Bakugo disparaba repetidamente ráfagas al cielo, a un objetivo que solo él podía ver mientras sus ojos se nublaban por las lágrimas. Al día siguiente, bajay. les daré una cosa. Seguro que son persistentes. El comentario de Present Mix sobre la prensa no carecía de hechos, ya que incluso antes de que todos se presentaran a esta reunión, había informes acampando afuera de las puertas de la UA, esperando para atenderles una emboscada. Honestamente, simplemente estaba agradecido de que hubiera suficiente profundidad en la escuela como para que no pudieran escuchar sus insistentes demandas de respuestas que no tenían, o simplemente la oportunidad de publicar sus nombres más lejos arrojó el barro. Simplemente agradece que no puedan entrar. Snipe no parecía muy contento con esto, pero ninguno de ellos lo hizo ya que la mayoría estaban dormidos o ya en casa cuando se supo la noticia del ataque, antes de que pudieran siquiera intentar llegar hasta allí para ayudar, ya era encima. Tenemos cosas más importantes de que preocuparnos que que la prensa no sepa cuándo renunciar. Tiger señaló desde su asiento al lado de Mandalay, los dos miembros permanentes de los Pussycats habían sido invitados considerando la situación. Kota también estaba presente, pero Recover y él lo estaba vigilando y, a diferencia del pasado, estaba mucho más apagado, sin duda los eventos de la noche anterior eran los culpables de su falta de resistencia. De hecho, Tiger. Aunque hay que reconocer la ironía de que nuestro campamento entrenara a los estudiantes para ataques de villanos estaba sujeto a uno. Nezu estuvo de acuerdo con el profesional mucho más grande mientras revisaba los números en el infieme. Puede que siempre intente sonreír, pero aquel era uno de esos días en los que no tenía muchos motivos para hacerlo. ¿Cuáles son los números? Cementos hizo la pregunta que todos querían saber. Terrible, respondió Nezu mientras apartaba la mirada del informe, habiendo ya memorizado su información mientras miraba hacia los profesionales y profesores reunidos. 15 estudiantes fueron hospitalizados debido a que respiraron el gas del villano, alias Mustard. Otros 10, excluyendo a Pixiebo, resultaron heridos, ya sea por lo que sabemos que es un Nomu o por uno de los otros villanos en el lugar en ese momento. Era un poderoso usuario de llamas, otra parecía haber sido una adolescente con una pequeña espada, y el antes mencionado Mustard tenía un arma de fuego. Aunque me dijeron que se espera que todos se recuperen por completo con el tiempo. Nezu les informó cuando pudo ver que, incluso con sus años de experiencia, todos se estremecieron, aunque sea ligeramente, al escuchar algunos de los detalles. Físico, quieres decir. Power Aler corrigió, ya que puede pasar la mayor parte de su tiempo en un laboratorio, pero había visto una buena cantidad de lesiones mientras estaba en el campo y los efectos que podrían tener en quienes las sufrían. No podía imaginar lo duro que estaban manejando esto los estudiantes, de primer año. Sí. Y si las cosas no pudieran empeorar, tanto el prohéroe Radoy como Izuku Midori ya están desaparecidos. Nezu estuvo de acuerdo con él mientras Mandalay le daba a Tijero una palmadita reconfortante en el brazo, sin duda estaba furioso consigo mismo por no poder proteger tanto a sus alumnos como a su compañero de equipo, cuando llegaron a donde se suponía que estaba Ragdoll, simplemente encontraron un meterse con sus malditos auriculares siendo lo único de su presente. Los informes que la policía logró obtener de los estudiantes la noche anterior no mejoraron las cosas ya que ambos profesionales habían escuchado de los chicos que lucharon contra los villanos en retirada lo mal que estaban heridos los dos cabezas verdes desaparecidas. Y todo lo que tenemos para mostrar es la captura de tres villanos, los tres derrotados no por nosotros, sino por estudiantes obligados a luchar por sus vidas. Olmig no pudo evitar apretar los dientes ante eso. La USG era bastante mala, al menos oso no estaba sobre ellos, pero esto, ¿cómo podían llamarse héroes cuando, en dos ocasiones distintas, sus estudiantes se vieron obligados a valerse por sí mismos? Al escuchar todo eso, no es de extrañar que la gente esté tan nerviosa que nos pillaron con los pantalones bajados y ahora estamos pagando el precio. Cementos pensó en voz alta, ya que esto era una vergüenza. De hecho, sabíamos que la Liga resurgiría, más aún después del incidente del distrito Kiyashi, pero no pudimos reconocer su objetivo de destruir la sociedad de héroes, dijo Mezu. De todos modos, ¿realmente podríamos haber hecho algo para frustrar este ataque? Están moviendo piezas que ni siquiera sabíamos que tenían, ahora podríamos haber predicho que podrían haber localizado y atacado un campamento tan remoto. Mignignign preguntó por qué podía ver por qué esto se veía mal y que en gran medida las cosas lo eran, pero el hecho es que la mayoría de las críticas tienen el beneficio de verse en retrospectiva. Además, como Olmignignignign ha eliminado la mayor parte del crimen organizado, no solo nosotros, sino también las autoridades en general, nos hemos oxidado a la hora de enfrentar una oposición tan organizada y planificada. Ella añadió: Supongo que todos tenemos en nuestras vidas la idea de que viviremos la dulce vida para siempre. Present Me declaró que era algo amargo de tragar el hecho de que ellos, como guardianes de la paz y el orden, habían caído en el mismo sueño que el resto de la población. A pesar de eso, el hecho es que nuestros enemigos, estos criminales, descubrieron información que solo los presentes conocían. Ni siquiera los estudiantes a dónde iban. Mandalay habló porque necesitaban resolver las cosas ahora, podrían hundirse en sus errores después de recuperar a Raptor y Midoriya. Podrían haber sido seguidos. Cementos hizo la pregunta más obvia, pero Nezu negó con la cabeza. Es poco probable que a cada conductor de autobús se le ordenara sumergirse como si tuviera una cola, y ambos fueron monitoreados de cerca todo el tiempo para detectar la aparición de dicha cola. Incluso incluimos dos autobuses en duelo adicionales que llevaban actores de constitución similar a los estudiantes que se unieron a ellos en puntos de túnel muy concurridos para engañar a cualquiera que intentara seguirlos, siempre y cuando no se acercaran demasiado para ver a través del engaño. Alfred, el siempre silencioso jefe de seguridad, había creído que esto sería suficiente para protegerse de cualquier seguimiento un observador, pero parece que estaba equivocado. ¿Qué estás diciendo, Alfred? McNint se volvió hacia el caballero mayor. Dudo que necesite detallarlo. La Liga no podría haber sabido simplemente sobre la ubicación del campamento ni que habrá mínimos profesionales presentes, no sin que alguien les dijera eso. Las palabras de Alfred solo aumentaron la tensión en la habitación cuando los gatos visitantes se enteraron de esto por primera vez. Aun así, sería prudente considerar esa idea en este momento. Si empezamos a sospechar unos de otros, estaremos jugando directamente en sus manos. Olmig habló porque, si bien esto estaba fuera de su alcance, había estado en equipos donde se sospechaba que los miembros los traicionaban en el pasado y había visto lo que esa sospecha puede hacer si no se controla. Pero si no contraatacamos con algunas redes y protocolos de seguridad, estaremos haciendo lo mismo. Snipe dio el contrapunto como si hubiera un traidor, no podían seguir como si nada estuviera mal. ¿Y qué? Maldito si lo hacemos, maldito si no lo hacemos. Si ese es el caso, ¿cómo podríamos probar quién fue? Cada uno de nosotros está en una posición en la que recopilar información sería un juego de niños. Present Mid preguntó mientras estaban atrapados entre la espada y la pared con este tiene razón, Alfred es el jefe de seguridad, le resultaría más fácil reunir información, pero al mismo tiempo, ese hecho también lo convierte en un chivo expiatorio perfecto para quien quiera que sea el verdadero traidor, incluido yo mismo. Señaló Midnight. Mignigny tiene toda la razón, podría ser el traidor ya que no es un secreto que tengo un hacha para trabajar con los humanos, pero diré que no soy el traidor, y no tengo ninguna razón para sospechar que alguien en esta sala sea tal cosa, a pesar de que no tengo manera de probar ni mi propia inocencia ni la tuya. Nezu decidió posponer esa discusión por ahora y centrarse en la situación más inmediata. Podemos discutir eso más tarde, por ahora debemos centrarnos en el asunto que nos ocupa. Fue una tontería haber continuado con el festival deportivo después de la USG, mientras que la intención de presentar que todavía estábamos fuertes tiene sentido, en retrospectiva, fue simplemente una postura inútil ya que ni siquiera podíamos asegurarnos de que un estudiante estuviera. No me secuestraron. Señaló a Snipe que se sentía como un idiota, considerando que fue uno de los que presionó para que el festival deportivo continuara como siempre. Ahora se sentía como la figura de cartón de un pavo real. Todos los medios de comunicación se están divirtiendo condenando a Juá. Si Midoriya era uno de sus objetivos, entonces la Liga ciertamente ganó esta ronda. La única pregunta es por qué él. Nezu hizo una de las preguntas que necesitaban responder, ya que, si bien era fácil creer que la Liga elegía al azar, considerando que venían con presuntos objetivos en mente, no podían permitirse el lujo de tomar el camino fácil. Reclutamiento: Él hace un buen equipo de apoyo para sí mismo. Alfred sugirió, pero Power a lo rechazó. Es dudoso, si todo lo que deseaban era un gran apoyo, ¿por qué no arrebatarles a uno de segundo o tercer año? Incluso entonces, no es que el inframundo criminal no tenga acceso a personas dispuestas a proporcionarles ese equipo. El chico tenía talento, pero las probabilidades de que la liga lo eligiera por eso eran increíblemente bajas, al menos en su opinión. Podría ser un factor su estatus peculiar. ¿Sería considerablemente más fácil de manejar que la mayoría de los demás? Tiger dio su granito de arena al respecto. No es imposible, pero la liga no ha mostrado ninguna opinión sobre el tema de las peculiaridades, ni sospechamos ningún vínculo con grupos supremacistas de peculiaridad. Olmicht había visto una buena cantidad de eso en su carrera, y la liga no actuaba como ninguno de ellos, y si la liga realmente era una fachada para él, entonces era aún menos probable ya que ese demonio era muchas cosas. La discriminación basada en peculiaridades no era una de ellas. ¿Cómo podría serlo cuando podía darlos y recibirlos como quisiera? Sin embargo, Raddoll es una historia diferente. Esto lo lleva a una posible razón de por qué alguien como Raddoll fue secuestrado. ¿Y por qué es eso? Mandalay le preguntó, miró a Nezu antes de volverse hacia ellos, merecían saberlo. Porque yo, tenemos motivos para sospechar que el monstruo detrás del Namu tiene planes para su peculiaridad. Olmig comenzó a explicar, pero antes de que pudiera entrar en detalles. Una llamada telefónica está aquí. Una llamada telefónica está aquí. Sintiéndose como un adolescente sorprendido nuevamente haciendo algo estúpido, estaba a punto de silenciar su teléfono cuando vio el identificador de llamadas. Disculpe, tengo que tomar esto. All le dio a Nez otra mirada, esperando que les informara sobre All For One en su ausencia. ¿En serio? Ni siquiera podía hacer vibrar esa maldita cosa. Present Mick se rió de eso. ¿Quién se configura como tono de llamada? Nick sabía que era así de cursi pero vamos seguro que había un límite qué clase de símbolo de paz ni siquiera podría proteger a sus estudiantes una vez fuera de la habitación y la puerta cerrada detrás de él permitió que su forma muscular se relajara habiendo seguido así con los gatos presentes sí su cuál parece ser el problema respondió la llamada creo que podemos tener una ventaja en la liga de villanos no pudo evitar que sus ojos se abrieran ante eso o la sonrisa que comenzaba a crecer en su rostro. Siempre podía contar con su viejo amigo. ¿Realmente vas a obligarme a decirlo? Mientras esto sucedía, otros dos profesionales estaban en el camino hacia la residencia Midorilla. ¿Qué qué? Mt. Lady le preguntó a Camui Woods, quien acababa de firmar mientras mantenía la vista en la carretera. ¿Te preocupas por el niño? No. La respuesta de Camus Watts no fue la que esperaba, pero hizo un buen trabajo ocultándola. ¿De qué estás hablando? Se volvió hacia el paisaje. Yu, por favor. Camus Watts usó su nombre para llamar su atención, ella respiró hondo antes de volverse hacia él. ¿Era tan obvio? Ella tenía que saberlo. No al principio, no. Pero con el tiempo, comencé a notar cosas, cosas pequeñas al principio, pero que encontrarás el camino a su casa tan rápido fue solo la confirmación. Camui Wood solo había juntado las piezas cuando pidió que la llevaran a la residencia Midorilla. Solo habían pasado 11 horas desde el asalto al campamento, por lo que había pocas opciones sobre cómo un profesional no investigador podría tener ese conocimiento. No vas a decir nada al respecto. Yu tuvo que admitir que esperaba más opinión del hombre sobre esto. Claro, no podía saber cuán íntima era su relación, pero seguramente tendría algo que decir sobre lo que podía brillar. No lo haré. Eres una mujer adulta capaz de tomar tus propias decisiones. Confío en tu juicio más veces de las que me preocupo. Si te preocupas por este chico tanto como creo, entonces él debe preocuparse por él. A ti también, incluso si no puedo entender por qué están juntos. Ante sus palabras, ella dejó escapar una sonrisa al saber que él podía quitarse ese palo del trasero cuando quisiera. Gracias, no pensé que lo entenderías. En respuesta a sus palabras, él dejó escapar una breve carcajada. Apenas lo hago, pero te aconsejaría que tuvieras cuidado, de lo contrario podría terminar mal para ambos. Puede que esté dispuesto a aceptar, pero los medios de comunicación, desde luego, no lo harían. Lo tendré en cuenta, respondió Yu mientras se sentaban en silencio durante otros 20 minutos antes de llegar. Kamui se ofreció a esperarla, pero ella lo despidió, podía llegar a la agencia de Sirniuteye desde aquí en tren, por lo que trajo una muda de ropa para no tener que lidiar con personas mientras estaba en el transporte público. Mirando a su alrededor, vio que el lugar estaba igual que lo recordaba, sin micrófono ni cámara a la vista, lo que le permitió dar un suspiro de alivio. Bien, la prensa aún no sabe dónde vive. Inco era muchas cosas, buena bajo presión no era una de ellas y si la prensa le atendía una emboscada cuando su hijo estaba desaparecido, sabía que sería un desastre. Subió las escaleras hacia la puerta familiar y una vez allí, se recompuso antes de llamar. Inco, soy yo. Fue sorprendente lo rápido que podía moverse la mujer cuando escuchó el sonido de ella corriendo desde la cocina hacia la puerta como un cachorro emocionado, casi arrancando la puerta de sus bisagras mientras la abría. ¿Tienes noticias sobre mi bebé? Inco exigió que su rostro estuviera lleno de mocos y maquillaje por todo el llanto y preocupación que sin duda había estado haciendo. No lo sé. Solo recibí la alerta hace un par de horas, quería ver cómo estabas. Ver cómo lo estás llevando le preguntó Yu, tratando de mantenerla calmada antes de que se desmayara. Mi hijo ha sido secuestrado y nadie sabe a dónde lo llevaron. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo con lo emocional que estaba Inko en este momento, pero ella se había entrenado para lidiar con esto y lo había hecho muchas veces en su tiempo activo. Cálmate, Inko. Lo encontraremos, pero no le harás ningún favor a nadie si te desmayas, respira conmigo, vamos. Yu le instruyó mientras colocaba sus manos sobre sus hombros, ralentizando su respiración y manteniéndola estable mientras entrenaba a la madre de su amante para que hiciera lo mismo, después de unos minutos e hipo, parecía haber funcionado en su mayor parte. Mejor? Le preguntó Yu, al ver que estaba más estable que antes, incluso si parecía un desastre. Un poco, respondió Inco mientras respiraba profundamente, mientras lo hacía, Yu pudo ver que todavía llevaba puesta su bata de dormir, lo que significaba que había estado despierta toda la noche ya que dudaba seriamente si podría dormir una vez. Escuchó la noticia. Vayamos adentro donde podamos hablar, creo que deberías saber tanto como yo al respecto, dijo Yu mientras Inko asentía con la cabeza, dejando que la rubia entrara a su casa mientras Yu rápidamente cerraba la puerta detrás de ella y se quitaba los zapatos. ¿Dónde estáis así? Se fue a trabajar hace dos días. Oh Dios, ni siquiera le he contado sobre eso todavía. Inko pareció darse cuenta de eso, pero Yu una vez más la calmó mientras la llevaba a la sala donde se sentaron en el sofá. Y lo haremos, pero necesitas respirar. El pánico no te hará ningún bien. Yu le dijo mientras la miraba: Inco, ¿has estado despierto toda la noche? Inco tuvo la decencia de al menos parecer tímida por ser vista en su estado. No podía dormir, estaba a punto de irme a la cama cuando recibí la llamada, y luego traté de llamar a la policía para obtener más información, pero luego no pude conseguir a nadie útil, así que me puse un abrigo y fui a la estación pero se negaron a ayudarme, luego me dijeron que me fuera a casa y alguien me escoltó, pero Inco estaba a punto de lanzar una de las famosas diatribas de mi gorilla, por lo que yo tuve que detener eso antes de quedarse sin aliento o simplemente comenzar a decir tonterías. Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Te lavarás y tomarás una siesta, y llamaré a Isasi para darle la noticia. Le dijo Yu, ayudándola mientras la conducía hacia donde sabía que estaba el baño. Pero. Inko parecía lista para pelear, pero Yu lo cortó de raíz. Parece que vas a arrodillarte en cualquier momento. Por favor, sé que estás preocupado, estoy preocupado, pero debes pensar en tu propia salud también. ¿Qué diría Izuku si te viera así? Tenía que jugar esa carta ya que los Midorilla eran personas extremadamente cariñosas, y si había una manera de lograr que uno hiciera algo, era formular la solicitud de tal manera que la vieran como un medio para ayudar a otra persona. Una vez que Inko aceptó esto y entró al baño, esperó afuera el tiempo suficiente para escucharla quitarse la ropa y abrir la ducha antes de regresar a la sala de estar, desplomándose en el sofá. Maldita sea, ¿cómo es posible que ninguno de nosotros viera venir esto? Guaya tenía un objetivo en la espalda, un viaje al medio de la nada era solo pedirlo. Yonkashi casi gritó, pero logró amortiguar su frustración hablando por su antebrazo. Señorita Takeyama, por favor baje la voz. Oh, se había olvidado de que Neko estaba conectado a todo el apartamento. Lo siento, lo siento, solo pensé que estaría mejor preparado para esto. Por lo que he aprendido de los artículos de investigación sobre el tema, ninguna persona sana está nunca completamente preparada para una pérdida. Para una IA, Neko podía comunicarse con bastante emoción e intriga. Al menos estoy cuerdo en la membrana, quieres decir. Bromeó mientras se secaba una lágrima del ojo. Lloraría después de tener a su hombre de nuevo en sus brazos, lo que con suerte sería después de tener la oportunidad de aplastar a esos malditos villanos. Señorita Takeyama, hay algo que debe saber. Neko sonó como si tuviera algún secreto. ¿Qué podría ser eso? ¿Dónde podría estar Izuku? Preguntó Yu mientras cerraba los ojos. Eso es correcto. Ante esa respuesta, ella casi se puso de pie de un salto. Habría llamado BS si se tratara de cualquier otra persona, pero Neko no era alguien que jugara, y mucho menos se metiera con las emociones de los demás. Explícate, ahora. Así, pasó del modo de novia preocupada al modo pro-héroe. Como desees. Antes de que capturaran al maestro Izuku, me dio instrucciones para seguir monitoreando el localizador GPS en su teléfono. Esa señal todavía se está transmitiendo mientras hablamos, quien quiera que se esté debilitando. La respuesta de Neko le dio una esperanza que era muy necesaria. Pero como quieres decirme que los villanos no se llevaron su teléfono y otros dispositivos electrónicos... Yu todavía mantuvo eso bajo control porque pensó que los villanos le habrían quitado sus herramientas, considerando cuánto confía en ellas. Supongo que hicieron precisamente eso, pero nunca tuvieron la oportunidad de quitarle su teléfono ya que lo destruyó y se tragó el localizador GPS, tiene una batería interna pero incluso apagado, su carga no durará más de otros 12 horas, 34 minutos, respondió Neko con algo de orgullo en su voz, parece que estaba bastante orgullosa del hecho de que su creador logró eso en el acto. Entonces, ¿por qué no le dijiste a Inko? Yu le preguntó: Ya que Inco había estado en casa todo el tiempo, seguramente podría haberle informado a la madre antes de irse a la estación de policía, habrían estado mucho más dispuestos a hablar si hubiera tenido eso. Ante su pregunta, la IA se detuvo por un momento, aparentemente procesando la mejor manera de explicar sus acciones. Juzgué que ella no estaba lo suficientemente estable mentalmente como para hacer mucho uso de esta información. Para cuando me alertaron de este cambio de eventos en el campamento, ella ya había regresado de la estación y estaba a falta de una frase mejor. Hecho un desastre. Eso tenía cierto sentido, si Inko hubiera intentado regresar, la habrían rechazado antes de que pudiera decirle una palabra, y considerando el desastre en el que la encontró, dudaba seriamente que hubiera estado en condiciones de transmitir adecuadamente sus palabras. ¿Cómo te tomó tanto tiempo obtener esa información? Aún así, ella siempre pensó que Neko siempre estuvo cerca de Izuku, pero parece que él no la tenía disponible para el campamento. Una copia, señorita Takeyama, no la versión completa. Como es el protocolo para analizar cualquier mensaje entrante en busca de virus y otro malware, se necesitan aproximadamente 30 minutos para que cualquier mensaje enviado por mis copias menores se abra y analice. A, ah, decisión inteligente de su parte, el enemigo de un héroe basado en la tecnología serían los virus y su madre había hecho clic en lo que claramente eran anuncios y otras porquerías suficientes veces para comprender la importancia de una buena protección del software. También existe la razón adicional de que, si bien esta alerta nos brinda la ubicación actual del maestro, no nos dice cuál es su condición actual, ya podría estar muerto y simplemente conduciéndose hacia su cadáver. Sí, habría sido imprudente que Inko hubiera sido informado de esto. Dile a Inko que encontraron algo y que tengo que irme. Aún así, tenía información crucial con la que podía trabajar mientras corría hacia la puerta. Espero que tenga éxito, señorita Takeyama. Neko le dio la buena suerte que tanto necesitaba cuando cerró la puerta detrás de ella, habiéndose vuelto a poner los zapatos en un tiempo récord mientras sacaba su teléfono y comenzaba a marcar. Yo también murmuró para sí misma antes de que se conectara la llamada. Mutelle. MT. Lady. ¿Por qué llamas? La pregunta del profesional mayor fue directa al grano, bien, no tenía tiempo que perder. Encontré una pista sobre el estudiante desaparecido de la UA. Necesito tu ayuda para llevarla a las personas adecuadas lo antes posible, le dijo Yu mientras bajaba las escaleras hacia la calle. ¿Qué has descubierto? Ella supuso que él simplemente se había sentado en su silla ante eso. Estaba visitando a su madre para ver cómo estaba y descubrí que se tragó un dispositivo de rastreo y su equipo todavía lo está rastreando. Tenemos una posible ubicación donde lo tienen. Ella respondería a sus preguntas sobre cómo supo dónde vivía Izuku más tarde. Miuteye se tomó un momento para procesar esto, junto con las otras preguntas que sospechaba que tenía antes de responder. No te preguntaré cómo llegaste a ese conocimiento, no ahora. Por ahora solo nos centraremos en la información en sí. Nos vemos en la cuarta comisaría de policía en una hora. Él le informó, el sonido de su silla moviéndose claramente en el teléfono. Que sean 45 minutos, no tenemos tiempo que perder, le dijo Yu y colgó, habiendo llegado a la carretera, corrió un par de cuadras para despistar a cualquiera que pudiera tener preguntas sobre de dónde venía antes de activar su peculiaridad, usando su mayor tamaño para acelerar su tiempo de viaje. Comprendido. La respuesta de Newtelle no llegó porque MT. Lady ya había colgado. Lo dejaría pasar por ahora, considerando las circunstancias, pero tiene cosas más importantes de que preocuparse mientras recoge sus sellos. Bublegel, ¿qué sospechas que está pasando? Le preguntó a su compañera barra asistente cuando ella lo atrapó mientras salía de su oficina. La mujer de piel azul gritó mientras movía para seguir su paso rápido. No estoy seguro de lo que quiere decir, señor. Ella respondió, sin haber escuchado la conversación en sí. Con MT. Lady. Todos recibimos la alerta en la red H al mismo tiempo, pero ella pudo localizar la residencia Midorilla en tan poco tiempo. Creo que nos está ocultando algo. Newitelle sospechó que algo más estaba pasando allí. Tal vez se topó con ellos una o dos veces, en nuestra vida diaria te encuentras con todo tipo de personas. Bublegel, por otro lado, no vio nada especial ya que las personas se encuentran todo el tiempo. No podía contar la cantidad de veces que se topó con los mismos fans en diferentes lugares. Supongo que te dejaré volver al trabajo y decirle a Centipeder que salí. Mewiteye supuso que podría tener razón. De cualquier manera, se lo preguntará una vez que terminen esta crisis. No esperó una respuesta porque sabía que Bubleguel haría lo que le ordenaron. Caminó hacia su auto y en unos momentos estuvo en la calle. Corriendo hacia el lugar de encuentro mientras pensaba en lo que había sospechado sobre los acontecimientos recientes. Estos Nomu no son normales, si los informes de Osu son precisos, entonces significa que tienen múltiples peculiaridades, o más bien, se les dieron múltiples peculiaridades. Solo conocía una persona, un monstruo que tenía la capacidad de crear a Nomu. Si all for one está realmente involucrado, Might está en gran peligro, si mis cálculos son correctos. Está mucho más débil que la última vez que hablamos, aunque no tenemos idea de la condición de ese loco, podría ser más débil, más o menos igual, o oh Dios no lo permita aún más fuerte sintió el sudor en la frente mientras rechinaba los dientes y apretaba las manos alrededor del volante. No, es demasiado pronto para que sea el momento de Olmig, todavía nos queda un año más o menos, eso lo sé, por mucho que desearía no saberlo. Se tomó un respiro, no podía darse el lujo de perderlo ahora. Incluso si deseaba que fuera falso, que se hubiera equivocado, por algún milagro, sabía que era demasiado pronto. Sabía que Olmec no iba a morir, al menos, ahora por un tiempo. Mientras se meté, Lady se dirigía a la policía en todo Japón. Las noticias y otras personalidades de los medios no pudieron encontrar nada más que el ataque al campo de entrenamiento de verano de la UA donde quiera que uno mirara, ya sea en las noticias, en la web o en la radio, lo único de lo que la gente podía hablar era de cómo la UA se había convertido en un objetivo, cómo ni siquiera podían proteger a sus propios estudiantes, o cómo no querían que sus familia o niños para ir allí. Todo esto fue escuchado por la liga desde su escondite en el bar y Tomura no pudo evitar sonreír ante todo. Hombre, estoy muy agradecido a los medios por toda la atención, aunque es una perra en dos tiempos. Se rió entre dientes, ya que durante años los héroes fueron los favoritos de los medios, sin embargo, aquí no son más que alarmistas, ya sea por el sentido de hacer que eso sea verde o porque realmente pensaron que los héroes ya no eran adecuados para mantener las cosas agradables y tranquilas. Quiero decir, ¿realmente entran en pánico y dudan de los profesionales después de un par de fracasos? No creía que su maestro tuviera razón, pero aquí estaba devorándose sus propias palabras. Están mimados, eso es lo que son. En cuanto algo sale mal, no pueden evitar actuar como pollos sin cabeza. Agregó Kurohiri mientras dejaba una bebida para Toga, quien le dedicó una de sus grandes sonrisas mientras comenzaba a beber su agua fría. Quiero pollo. Con un poco de salsa gravy también. Tuice estaba tan emocionado como cualquiera de ellos, aunque David y Spinner estaban más tranquilos en su alegría por su exitosa misión, aunque el villano escamoso tenía algunas vendas que cubrían sus heridas de su pelea con la mitad de los pussycats. Les sangramos la nariz, de eso no hay duda. El usuario de la llama admitió desde su lugar solo en la esquina, en su propio teléfono revisando otra fuente de noticias que aparentemente tenía botas en el suelo fuera de la propia UA. Sin embargo, no esperaba mucho de ellos. Había pocas posibilidades de que hubiera aceptara sus preguntas, no antes de que pudieran dar algún tipo de respuesta. Por cierto, ¿dónde está Magne? preguntó Spinner cuando notó la ausencia del usuario de la peculiaridad magnética cuando bajó de su habitación. Él habría pensado que ella era del tipo que se divertía lo envié a hacer un pequeño recado, debería regresar pronto, respondió Kurohiri, ya que si bien normalmente se encargaría de la mayoría de las tareas menores de la liga, había estado ocupado antes y pidió ayuda, lo cual Magne le brindó con gusto. ¿Te refieres a ella? Corrigió tu hice al villano de la niebla, dándole su mejor ojo apestoso para una persona con una máscara. Por supuesto, mis disculpas. Volverá pronto. Kurohiri se corrigió. Hablando de gente desaparecida, ¿dónde diablos está ese gran lagarto? ¿Está demasiado ocupada destrozándose la piel o algo así? Davi a su vez habló, no le agradaba y por mucho que tuviera que ver con el hecho de que no estaba seguro de poder incinerarla antes de que ella cumpliera su amenaza, había algo, antinatural en ella, no de la misma manera insensata que el Nono, pero de una manera que no podía identificar. Celoso. Tomura se burló de él, volviendo su mirada hacia el villano con el que peor se llevaba. El maestro quería su regalo para cuando tenga su pequeña charla con los prisioneros. Chapoteo. Maldito infierno. Lo primero que Midorilla sintió cuando volvió en sí fue la sensación helada de un balde de agua arrojado sobre él. Despierta, debilucho. Se giró hacia la fuente de la cara y vio al mismo villano lagarto que lo había golpeado, sus manos con garras también llevaban un pálido vacío. Cuando se despertó por completo, miró a su alrededor y vio que todo era gris, las paredes parecían hechas de concreto o algo así, todo excepto el vidrio transparente que formaba una de las paredes. Vio un colchón delgado en la esquina con una manta delgada para cubrirlo, en la esquina opuesta había un baño. No llevaba la ropa del ataque, sino que vestía unos pantalones deportivos azules y blancos y una camisa con mangas. ¿Dónde y dónde estoy? preguntó mientras intentaba levantarse, solo para caer como un castillo de naipes mientras el dolor gritaba en su pierna, recordándole que Lizard la había destrozado en su corto combate. Aunque cuando miró hacia abajo, se sorprendió al ver que parecía que le habían atendido la pierna, cubierta por un yeso blanco y grueso que se preguntó cómo se le había escapado antes. De hecho, miró hacia la pared de cristal y vio que todas sus heridas habían sido atendidas. ¿Dónde te queremos? No te muevas demasiado menos que quieras perder la pierna, por supuesto, puedes hacer precisamente eso, no es que necesitemos todo. La respuesta plana de Lizard no le dio mucho que celebrar ya que solo debieron darle tratamiento médico para mantenerlo con vida, después de todo, parte de su objetivo era capturarlo y dudaba seriamente que fuera solo matarlo lejos del resto. De los profesores y estudiantes. Pero eso solo le trajo más preguntas, como por cuánto tiempo había estado fuera, no era médico pero sabía lo suficiente sobre medicina gracias a su padre para saber que tratar lesiones como una pierna rota tomaba tiempo, estaba en condiciones de hacerlo, algún tipo de coma, tenían algo con una peculiaridad curativa de su lado, qué pasa con la otra persona, Radol, Ridol, la vi, cuando llegamos aquí, ¿dónde está? ¿Qué has hecho con Ark, maldita? Mi gorilla se volvió hacia Lizard, exigiendo saber dónde estaba Ragdoll. Después de haber recordado en su confusión entre ser capturado y despertar en esta celda, vio a una mujer joven con cabello verde y solo había otra persona presente que coincidía con eso. Aunque en respuesta a sus demandas, Lizard lo apartó con su cola, no aterrizó sobre su pierna mala, pero el golpe en sí tuvo fuerza más que suficiente para recordarle cuán superior física era ella. La gatita está viva, por ahora. El buen doctor terminará con ella pronto. ¿Quién sabe? Tal vez puedas compartir historias para pasar el tiempo. Respondió Lizard, pero su sonrisa de dientes afilados solo le hizo temer lo que podría estar pasando. No necesitó esperar mucho para obtener una respuesta ya que Lizard se dirigió a la puerta, donde ambos pudieron escuchar el sonido de algo mecánico acercándose. No fue tanto una extremidad sino un tentáculo metálico gris liso y pulido el que los saludó por primera vez. Seguido por un segundo detrás de ellos, un hombre entró en la habitación, su cuerpo sostenido por seis de estos octobrazos robóticos. No, aunque no fueron tanto las máquinas las que vertieron hielo en sus venas, sino la persona que las estaba usando mientras dirigía su cara gorda hacia mi gorilla, dándole una sonrisa que, si bien parecía bastante normal, era tan acogedor como las fauces de un gran tiburón blanco. Oh sí, mi querido muchacho, respondió Sam mientras caminaba hacia el niño. Sus pies nunca tocaron el suelo mientras uno de sus octobrazos se extendía y agarraba a mi gorilla por la camisa, levantándolo del suelo hasta el nivel de los ojos de Sam. ¿Cómo estás, Izuku Migorilla?" Sam, ¿qué diablos te pasó? Mi gorilla estaba seguro de que se había ocupado de él. Claro, nunca encontraron su cuerpo en el accidente de helicóptero, pero estuvo involucrado en un accidente de helicóptero por llorar en voz alta. Su peculiaridad de sensibilidad nerviosa no podría haberlo ayudado a sobrevivir. En respuesta a su confusión y miedo creciente, Sam solo se rió de él. ¿Lo olvidaste tan fácilmente? Parece que estás demostrando mi punto de vista sobre tu falta de inteligencia. Estuve involucrado en un accidente de helicóptero no hace mucho cortesía de ese bufón rubio. Sam tenía cicatrices por el incidente, la más grande era una gran quemadura que cubría la parte inferior izquierda de su cara, aunque mi gorilla no podía distinguir mucho más ya que llevaba un par de gafas teñidas de negro junto con las verdes y mono amarillo. Confío en que hayas conocido a Lizard aquí, espero que hayas sido complaciente al traerte aquí. Al mencionar su nombre, la villana lo saludó con la mano, su propia sonrisa no mucho mejor que la de Sam mientras bajaba al niño, pero no fue tan cuidadosa como podría haber sido cuando cayó de nuevo sobre su trasero. Entonces, ¿tú eres el que creó a todos esos malditos Nomu? Mi gorilla al menos pudo confirmarle eso a Olmgard una vez que los rescataron. Su comentario provocó un gruñido de Lizard mientras lo miraba fijamente. Cuidado mocoso, no necesitas todos tus dedos. Considerando lo que ella le había hecho antes, no iba a pasar por alto esa amenaza ya que vivo era necesario, en una sola pieza era opcional, y no quería darles ninguna razón para considerar ese hecho. Antes de que se pudiera decir algo más, uno de los otros octobrazos de Sam se extendió y le dio al musculoso dinosaurio villano una, confortante palmadita en el hombro. Cálmate, Lizard. En cuanto a tu suposición, es bastante falsa. Lizard es mucho más que cualquiera de esos títeres sin sentido. Estoy seguro de que incluso un imbécil como tú ha notado que tus heridas han sido tratadas, pero solo lo suficiente para que puedas no nos hables todavía. San no se demoró tanto, aparentemente queriendo avanzar en cosas que al menos encajaran con algo de lo que Izuku sabía de él, y como cuando trabajaba como asistente de Shield Sensei, no era alguien que se quedara en una cosa por más tiempo. Necesario. Regresaré para que podamos tener una conversación adecuada, hasta entonces, Lizard les hará compañía, le dijo Sam mientras él y Lizard se movían para dejarlo en su celda, pero aparentemente para darle a alguien con quien hablar. O tal vez como una forma de burlarse de él, metió la mano en su bolsillo y sacó un control remoto, presionando un botón al salir que convirtió la pared de espejo en un cristal transparente, permitiéndole ver a Rapdoll al otro lado. Al igual que él, para su alivio, a ella también le trataron las heridas, ya que tenía unas vendas gruesas alrededor de la cabeza y el brazo izquierdo, pero estaba despierta y mirándolo, vestida con el mismo tipo de ropa que él. ¿Estás bien ahí dentro? Ella le preguntó mientras la puerta de su celda se cerraba, el ruido de las cerraduras al cerrarse era claro para que ambos lo escucharan. Casi tanto como tú. Mi gorilla realmente no sabía qué hacer en esta situación, recurriendo a lo que el héroe diría cuando los viera captados en la televisión, aunque la diferencia entre la vida real y la ficción hizo que su comentario perdiera la mayor parte de su fuerza. Eso no es tranquilizador, murmuró para sí misma, observando su mirada derrotada. Lo siento. Y pensar que ella era una especialista en rescate. Será difícil seguir diciendo eso después del hecho de que fue capturada y necesitaba un rescate junto con el civil. ¿Para qué? Al ver su apariencia oprimida, mi gorilla se acercó al cristal. Por no ser lo suficientemente fuerte para protegerlos, a ninguno de ustedes. No me di cuenta de lo mal que estaban las cosas antes de que me eliminaran como a un novato. Estaba segura de que el resto de las Pussycats dieron una gran pelea, asegurándose de defender la mayor cantidad de terreno posible, mientras que ella y no lo hizo. Siendo el primero en bajar y en tiempo récord nada menos. No creo que ninguno de nosotros hubiera podido predecir esto. ¿Tienes alguna idea de dónde estamos? Mi gorilla trató de mantener el ánimo en alto, no quería que ella pensara menos en sí misma por esto, no sin luchar. En respuesta a sus preguntas, la prisionera de pelo de hoja negó con la cabeza. Podía hacer una suposición, basándose en el hecho de que solo necesitaba usar el baño una vez, pero con la falta de luz natural y el hecho de que recordaba haber estado en un quirófano de algún tipo, no podía decirlo, ya que podría haberlo hecho. He estado sumergido durante algunas horas o algunos días. Cifras. Al no ver suerte allí, solo pudo sentarse y esperar lo mejor. ¿Cuánto falta para que alguien nos encuentre? Antes de que Rapdoller pudiera responder, la voz del villano llegó a través de algunos parlantes integrados en las dos celdas. No contaría con eso. Su burla llamó la atención sobre el hecho de que había grandes cámaras montadas en las esquinas de cada una de sus celdas, vigilándolas, y aparentemente, cada una tenía micrófonos y los comentarios de Lizard eran una indicación. No lo sé, pero sé que deben estar buscándonos mientras hablamos. No puede haber pasado mucho tiempo desde que fuimos capturados, ¿verdad? Ragdoll aún respondió a su pregunta, ya que todo lo que tenían para juzgar el tiempo era contar mentalmente o seguir el horario del baño. Yo, creo que sí, estuve fuera de esto en su mayor parte. Mi gorilla esperaba que no hubiera pasado demasiado tiempo. No, no pudo haber pasado mucho tiempo, no si su plan de emergencia todavía estaba vigente. Todo lo que tenían que hacer era esperar el momento oportuno, por mucho que él deseara poder hacer lo contrario. Cuéntame sobre ti. ¿Qué? La petición de Ragdoll surgió de la nada cuando Midorilla se volvió hacia ella y la vio dándole una pequeña pero cálida sonrisa. Háblame de ti, ¿cuáles eran tus planes para las vacaciones de invierno? Ragdoll repitió su pregunta, queriendo llenar el tiempo con algo más que el silencio. Llámelo su instinto de héroe para ofrecer consuelo, o tal vez el hecho de que era hiperactiva y no podía soportar el silencio. Al final, solo quería hacer algo. Espero que te hayas divertido un poco, pero realmente debemos irnos ahora. Pasó un tiempo, tal vez una hora, más o menos cuando la puerta de la celda de Midoriya se abrió cuando Sam regresó, trayendo consigo una especie de silla de ruedas que tenía demasiadas cosas que hacer como para comprarla en una tienda. Al mismo tiempo, se abrió la puerta de la celda de Raptor y Lizard tenía una silla similar en su procesión. Quiero respuestas, Sam algo. Izuku esperaba que su relación con el villano le diera algunas respuestas, pero Sam no se dejó engañar. Quiero, no necesito. Obtendrás lo que te damos, ¿entendido? Sam le dijo mientras sus ocho brazos colocaban a Midoriya en la silla de ruedas, que tenía la característica adicional de tener abrazaderas para brazos y piernas que parecían impedirle moverse, con la excepción anterior de la pierna enyesada como abrazadera. No era lo suficientemente grande como para caber, pero aún así, no iba a hacer nada con él. Déjalo en paz, no necesitas ser así, off. La resistencia de la heroína fue cortada por un revés del villano más grande que la aturdió. Radoli. Mi gorilla gritó mientras no podía más que mirar cómo la colocaban en su propia silla de ruedas, las abrazaderas le impedían moverse mientras un poco de sangre comenzaba a filtrarse en las vendas que tenía envueltas en la cabeza. Gato estúpido. Sin importarle el hecho de que había reabierto alguna herida en la cabeza de la mujer, simplemente gruñó de molestia mientras la llevaba en la dirección opuesta a la que Sam llevaba a mi gorilla. Vamos, tengo una sala especial preparada para nuestra charla. La voz alegre de Sam solo prometía dolor mientras lo conducían por los pasillos vacíos y lúgubres sin una ventana a la vista. Mi gorilla intentó memorizar la ruta, pero como todo parecía igual, todo lo que pudo hacer fue memorizar cuántas izquierdas y derechas tomaron hasta llegar a una nueva habitación. Era similar a su celda, excepto que no había una pared de vidrio que permitiera ver otra habitación, había una mesa en la esquina con un paño cubriendo su contenido y lo que parecía ser el soporte para otra mesa en el medio de la habitación. San hizo que sus octobrazos lo empujaran hacia ella, desde donde su silla de ruedas se conectaba a ella, cambiando su forma para revelarse como la mesa misma, que en algún rincón de su mente vio como genial ya que limitaba el tiempo que el cautivo podía tomar. Quedar fuera de sus límites. Una vez que estuvo en su lugar, lo dejaron atado a la mesa mientras el villano tarareaba alguna canción mientras caminaba hacia la mesa que estaba seguro contenía herramientas de tortura. Honestamente, no tenía idea de cómo las caricaturas hacían que esto pareciera placentero, ya que no pudo evitar estremecerse de miedo por lo que estaba por venir. Ahora que estás cómodo. Comencemos. ¿Cuál es tu código? ¿Qué? La pregunta de Sam lo dejó perplejo ya que esperaba mucho de él. Exige secretos sobre sus compañeros de clase y la UA, todo lo que sabía sobre One For All, All Me, y cualquier otra información excepto un código. ¿A qué? Su computadora de trabajo en el Islam. Seguramente no buscaba su propia tecnología, ¿verdad? Claramente, esta no era la respuesta que Sam quería cuando se giró hacia él, mirando al chico con el odio que sabía que tenía bajo la superficie. ¿Ya me escuchaste? ¿Cuál es tu código? Sé que David te dio uno. ¿Cuál es? Sam se acercó a él, sus octobrazos sostenían algo fuera de su línea de visión mientras se inclinaba sobre su prisionero. Tratando de canalizar todo lo que pudo en esta situación, dio su respuesta. Lo siento, pero no soy masón, no sé qué significan los números. Lo que no esperaba era que Sam esbozara una sonrisa mientras se recostaba, riendo entre dientes. Chico gracioso, ¿no? Le preguntó Sam, aparentemente recordando todos los buenos momentos que los dos compartieron en el laboratorio, trabajando en proyectos o el mayor simplemente ayudándolo con algo que no podía hacer por sí mismo. Es parte de mi encanto respondió Migorrilla, haciendo todo lo posible por mantener su miedo bajo control mientras intentaba prepararse para lo que estaba por venir. Ya que estás familiarizado con el chiste, estoy seguro de que estás familiarizado con los métodos que usan en Black Ops. La risa de Sam se volvió oscura cuando sus octobrazos revelaron que sostenían una paleta de agua en uno y un paño en el otro. Probemos primero el submarino. Toda la preparación del mundo no pudo evitar que Jimiera de miedo por las acciones venideras mientras luchaba en sus ataduras para alejarse de los peones metálicos mientras el saco era forzado sobre su cabeza, robándole la vista. Bueno, gente, ese fue el capítulo 52 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All, All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.